principal política es la tierra, la tenencia de la tierra, que puede ser por propiedad, porque por derechos, digamos, de comunidades indígenas y o por comodato, digamos, ¿no? Nosotros también hablamos mucho de la función social de la tierra. No queremos una tierra para una cuestión inmobiliaria, sino para producir alimentos. Y esa producción de alimentos tiene que ver también con otra de las luchas grandes que nosotras tenemos, que es la soberanía alimentaria, que la soberanía alimentaria implica poder producir nuestros propios alimentos y que el pueblo consuma los alimentos que está acostumbrado a consumir. Hoy las políticas de Estado que existen son políticas que están pensadas en los grandes commodities de producción, que son soja, trigo, girasol, pero que bueno, de eso nosotros comemos muy poco, digamos. De hecho, como los precios están en dólares del trigo, después la harina, digamos, que es algo que el pueblo consume mucho a través del pan y de la comida habitual, termina estando a precio dólar, entonces también es carísimo. Entonces hoy no existe hoy la política que existe no está pensada para que el pueblo se alimente. Y esa soberanía alimentaria también permite una autonomía, digamos, económica hacia el resto, digamos, de la economía. Nosotros como movimiento peleamos por la propiedad comunitaria de la tierra. Pero también sabemos que hay un montón de tierras que son fiscales, que pueden estar, digamos, planteadas, todo lo que eran la tierra de los militares, del ejército, pueden estar planteadas, digamos, para darlas en pos de gente que se quiere ir a vivir al campo, que hoy esté alquilando, digamos, para poder producir y que se produzca a través de eso. Lo que creemos es que la función social de la tierra es cuando la tierra tiene título, la tierra empieza a tener un valor determinado y a veces los mismos empresarios aprisionan, digamos, al campesinado para que tenga que vender aquellos que tienen la posibilidad de tener título de propiedad. Entonces, por eso una tierra en comodato no es vendible, es por uso.